a todos, bienvenidos al gran partido de eSports. Y en pantalla ya pueden ver al pistolero de la competición. Y aquí al pistolero de la narración, dale Manolo. Saludos y bienvenidos al partido que se va a disputar en el Stade Municipal, con capacidad para alojar a cerca de 25.000 aficionados. Hoy juega el Sporting de Gijón, que intentará imponerse al Numancia. El encuentro llega en un buen momento para los locales, Paco, que son el equipo que más goles ha marcado esta liga hasta el momento. Hasta ahora es uno de los equipos que más ganas tengo de ver cuando juega, te lo digo en serio, Manolo. Algo que merezca la pena destacar sobre el equipo local, González. Las cosas se han tranquilizado bastante en la clasificación en estos momentos y este equipo sigue cumpliendo sus expectativas de proclamarse campeón. Necesitan seguir ganando, vencer a sus rivales directos para que puedan echar el broche de oro a la temporada levantando el título. El Sporting de Gijón va a buscar una victoria en el partido de hoy después de perder lejos de su estadio en su último encuentro, cuando se enfrentó al Granada. Para mí ese 2-1 fue una sorpresa, porque el equipo tiene mimbres para mucho más. Por eso creo que hoy pueden ganar, porque jugadores tienen de sobra. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, la formación ya la tengo delante de mí, no me parece nada malo. Y salen al campo con 4 defensas, 4 medios y 2 delanteros. A mí tampoco me disgusta, Manolo. Es una táctica muy equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy solitos. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Bueno, Paco, ayúdame, pero a mí me da que el entrenador ha optado por una formación bastante conservadora. Sí, o prudente, llámalo como quieras. Con este 4-5-1 y 2 pivotes defensivos te aseguras el control del centro del campo y evitas contragolpes. Comienza el partido, comienza la primera parte, ya rueda el balón. Ibi. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Ibi. ¡Qué bien, David! ¡Tremenda! Paco, las acciones como esta no punibles. ¡No me digas que no! Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. ¿Cómo vas a parar eso, Paco? Imposible, la verdad. Lo raro es que no haya agujereado la red con un tiro así. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota! Adelanta el balón por su banda. A ver quién remata el centro en el área. Despeja del centro. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran, a que va a montar la contra. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Que no paren, dice el colegiado! ¡Sigue el ataque! ¡Puede batir al meta! No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Ha tirado a bocajarro, Paco. Cualquier cosa que no hubiera sido gol hubiera sido un pecado. Pecado mortal, Manolo. No sé en qué pensaba la defensa para dejarle tirar desde ahí.
El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0. Diamanca. Guillermo. Solo pudo pararlo con falta y el árbitro lo pita. El área es un festival de empujones y agarrones esperando ese balón colgado. Balón bombeado hacia la portería. Centro despejado y pasa el peligro. El defensa no puede con él. Sacará el portero. Ahí tenemos otra vez el gol, Paco. Y aquí tenemos otra vez la jugada, ya lo ven. Estaba completamente solo. Imposible fallar algo así. Villalba, Unai Medina, cuidado, pierde el balón en el área, chuta puerta, ha fallado por muy poquito, pero no creo que eso le sirva de consuelo, Paco. Es que era ahora o nunca si querían soñar con remontar esto, no es fácil que vuelvan a tener una así. Ibi. Pero bueno, este equipo aquí ha venido solo a defenderse. Balón al área. El centro sale de la zona de peligro. Unai Medina. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Es casi. Ha dudado en sacarse la pelota de encima. Unai Medina. Intenta el centro, pero no ha inquietado a la defensa. Va a centrar. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Tendremos saque de banda tras ese rechace. Mateu. El pase se queda en el camino. Buena jugada defensiva. Álvaro. Qué bien buscó el hueco. Ahí recibe el apoyo. Y dispara. El portero atrapa con seguridad. ¡Qué oportuno! No se aprovecha el regalo y recupera el esférico. Dani Nieto. Villalba. Diamanca. Bueno, pues ya estamos. Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Ibi.
El pase no llega a su destino. Unai Medina. El balón cambia de dueño. Ibi. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Guillermo. Villalba. Soberbio al cruce. Robert. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Álvaro. Puede ser una buena oportunidad. Centro directo al área. Sin embargo, nadie llega para rematarlo. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Diamanca. Ibi. Constantopoulos. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! Han enlazado muy bien la jugada, permitiendo que se plantara frente al portero y pudiera batirle. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Parece cosa de un solo equipo. Villalba. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Esto no es un partido de fútbol. Esto es un rondo. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. De cabeza impecable. Así se marca de cabeza con potencia y precisión. Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza. ¡Qué bueno! Esto es un cabezazo y no lo que tiene Ruiz y Manolete encima de los hombros. El pase era muy bueno. Venía diciendo, vamos, remátame, remátame. Y es justo lo que ha hecho el jugador. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Diamanca. Corta el pase y puede haber contraataque. Carmona. Lo. Y despeja el peligro. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Robert, dime cuánto queda, Ruiz. Pues mira, del tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos. Solo eso, luego el colegiado decidirá si añade algo de tiempo extra o no. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes.
Cremona. Le pega a puerta. Lord. ¡Qué pase más bonito! Y el equipo está muy compenetrado. Es verdad, Manolo, deben de haberse puesto las pilas con el tema. El centro sale de la zona de peligro. ¿Pero pita o no pita, Ruiz? Un minuto. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo. ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital.